general a tener un mejor entendimiento de nuestros arrecifes coralinos y del sistema marino en general, para vivir a través de esta misión, vivirlo a través de lo que hacen los científicos. La misión también tiene como objetivo establecer una base para saber cómo está el ambiente marino en su salud general. Quiero mencionar que esta producción y la misión son posibles gracias al generoso patrocinio de AT&T. Los invitamos a que visiten nuestra página web en oceanslive.org. Y los si tienen preguntas que quieran hacernos estudiantes en inglés o en español, envíenos a Facebook, Twitter y nosotros responderemos. Podemos responder de la misma vía a través del internet o a través de los programas en vivo. Tenemos dos programaciones, una es en inglés a las 12 horas y la otra es a la 1 de la tarde en español. Los objetivos de esta misión no solo son la divulgación de la ciencia que se realiza por NOAA y otras instituciones, también es la concientización sobre los problemas que nuestros océanos están enfrentando. Y muy importante para nosotros es motivar a nuestra juventud a que estudie carreras que tienen que ver con el mar. Queremos que la juventud considere carreras relacionadas al mar y no piense que tienen que ser solamente científicos para lograrlos. El área profesional de la conservación marina es muy amplia y se necesitan de todas las áreas profesionales para lograr tener océanos saludables que nos benefician a nosotros. Por eso, el día de hoy somos muy afortunados en tener a una persona muy especial como invitada, luchando activamente por la conservación de los arrecifes en Florida. Ella es la honorable congresista Ileana Ross Lithen. Y ella está en este momento aquí en el Santuario Marino Nacional de los Cayos de Florida, en el Laboratorio Submarino de Acuarios de la NOAA. Y está buceando con nosotros y vamos a hablar en vivo con ella. Ella entiende la situación en que se encuentran nuestros arrecifes de coral y cree que tenemos que trabajar más arduamente para resguardar el sistema de arrecifes de los Cayos de Florida y que es el único arrecife en el continente norteamericano. En este momento, la congresista Ileana Ross Lithen está abajo, a 50 pies de profundidad, adentro del hábitat con nuestro acuanauta favorito, Roger García. Y esto nos da una gran oportunidad de aprender e inspirarnos de una congresista y de un buzo con más de 30 años de experiencia en cómo podemos ayudar a proteger nuestros océanos. Honorable Ileana Ross Lithen y estimado Roger García, primero que nada, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Quisiera aprovechar que está aquí y hacerle unas preguntitas. Primero, dos preguntitas para Roger. Quisiera, Roger, que si es posible nos actualices en la condición del mar. ¿Qué sientes? ¿Cómo se ve en relación al huracán Paula? Y, de una vez, si nos puedes decir cuáles son los planes para los aconautas que ya estuvieron aquí afuera en la superficie el día de ayer. Adelante. Decirle que estoy encantado de estar con usted otra vez y hoy tenemos la honorable Ileana Ross Lithen aquí con nosotros en Aquarius Habitat. This is echoing again, so I'm just bueno, para la pregunta que me acabas de preguntar, los acuanautas ahora están en la base. Ustedes pueden saber del show de ayer. Nosotros lo descompresamos y lo sacamos el jueves por la mañana por culpa del huracán Paula. Pero ahora ya no es huracán, más o menos una tormenta que ahora no pensamos que no nos va a dar problemas. Pues entonces estamos pensando poner a los aquanauts otra vez en Aquarius Habitat en Saturdada, a lo mejor mañana por la mañana. Ahora usted, Rocío. Gracias, Roger. Ok, ahora tengo unas preguntas para Ileana, de ser posible. Claro. Gracias. Durante esta misión hemos remarcado diferentes carreras profesionales en ciencias, arte y tecnología. ¿Cómo se relacionan con el mar? Usted. Bueno, muchísimas gracias.
Así, mi pregunta es, como representante de la Cámara de Diputados sí. de Estados Unidos, ¿cómo usted puede proteger nuestros océanos? Y si su posición bueno, esto es la labor de todos nosotros. Y uno no tiene que ser congresista federal, no tiene que ser oficial electo. Uno puede ser un estudiante en Coral Way, octavo grado, para ser una persona, una vocera de la protección del medio ambiente. Yo, como la función que tengo como congresista federal, tengo la oportunidad de pasar leyes para proteger el medio ambiente. Pero uno no tiene que ser oficial electo para hacerlo. Ustedes, como la futura generación, tienen un papel muy importante porque ustedes pueden educar a sus colegas, o sea, las personas de su clase, pero también pueden educar a sus padres y a sus abuelos, porque ahora ustedes, la juventud, están muy conscientes de la protección del medio ambiente, de proteger todo el mar, pero las generaciones viejas, como la mía y de mis padres, no están tan conscientes como ustedes. Entonces, ustedes tienen la labor más importante, más que un congresista federal, de educar a las generaciones anteriores de por qué es importante proteger el medio ambiente. Porque aunque le decimos a nuestro planeta Tierra, de veras es océano, porque es más mar que tierra. Y si no hacemos todo lo posible para proteger el medio ambiente, proteger el mar, el agua, no vamos a tener un océano limpio para las futuras generaciones. Vimos lo que pasó con la explosión petrolera en el Golfo hace unos meses y todavía no vamos a saber el impacto de ese desastre hasta muchos otros años. Así que dependemos en ustedes de educar, alertar y hacer todo lo posible para preservar el medio ambiente. Muchas gracias, Ileana. Muy bueno, yo estoy mirando aquí, esto es una cosa increíble, que uno está mirando en esta ventana y lo que vemos es los peces que están pasando, nadando por aquí, como si fuéramos parte natural de lo donde ellos viven, porque ya están tan acostumbrados a ver